A juicio del gremialista, los empleadores acatan positivamente la medida dispuesta por el Comité Nacional de Salarios, razón por la que considera que se incrementará la capacidad de compra de los empleados dentro del rango del salario mínimo no sectorizado y se alejan las posibilidades de desempleo colectivo. Apuntó que lo logrado el pasado miércoles, tras varias reuniones para debatir el tema en el Comité Nacional de Salarios, no es lo ideal, tomando en cuenta los niveles de inflación, aunque acotó que con la medida se dio un paso de avance. Mientras unos se quejan de que el aumento es bajo, otros le tienen miedo porque supuestamente provocará desempleo. Por eso hay que hacer el equilibrio, es difícil. Ahora, hay que decirle a esos que dicen eso, que nunca se ha probado en toda la historia del salario que los aumentos salariales provoquen desempleo. Pero mientras se considera la disposición como un avance, trabajadores dicen que no es suficiente, ya que los niveles de inflación absorberían el incremento salarial aprobado. Con lo como está la canasta básica, no vale nada que suban, o como quieran no dan. Ellos deben de subir bien, porque los empresarios y toda esa gente tienen su cuarto y ellos no le paran a uno que empleado. Ellos también, nosotros somos los que estamos mal. ¿Cuántos mensuales yo gasto en mi casa? Yo no estoy de acuerdo con eso porque supuestamente era un 30% que se va a aumentar el sueldo al privado. Las quejas sobre el tema son diversas. También hay quienes piensan que se debió generalizar el aumento. Si yo compro caro, entonces y a mí me aumentaron, al otro también deben de aumentarlo. Porque entonces, ¿cómo decimos? Uno comiendo y los otros no. En tanto que quienes no entraron en los niveles de salarios tomados en cuenta para el referido aumento, llaman al gobierno a buscar una medida que también les beneficie. Yulisa Reyes, Noticias, Su Mundo.